Much better. Hey, everyone. It's LeBron. In our new film, Space Jam, A New Legacy, we'll be taking you on an exciting ride through Warner Brothers' most iconic characters. And Bugs and I have to battle and play some ball against an evil AI. Space Jam, A New Legacy, coming soon. Damas y caballeros, la alineación de esta noche del Escuadrón de los Cools. Hola, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión te vengo a hablar de la nueva película de Space Jam 2. Space Jam 2 es la próxima película de comedia deportiva. Es la secuela directa a Space Jam, protagonizada por Michael Jordan. La película estará dirigida por Malcolm D. Lee y protagonizada por el jugador de baloncesto LeBron James, así como por Don Cheadle y su nepa Martin Green. También está protagonizada por los personajes de Looney Tunes como Bugs Bunny, Lola Bunny, entre otros. James también participará como productor en esta ocasión. No olvides suscribirte al canal y tocar la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Gracias, gracias. Vamos a desearnos suerte. ¿Listos? Las conversaciones por una secuela de Space Jam comenzaron después del lanzamiento de la primera película, pero finalmente fracasaron. También se discutieron varias posibles derivaciones que se centraron en otros atletas, incluidos Jeff Gordon, Tiger Woods y Tony Hawk, pero nunca se concretaron. Una secuela dirigida por LeBron James se anunció oficialmente en el 2014 y después de varios años de languidecer, la filmación comenzó bajo Terrence Nance en junio del 2019 en Los Ángeles. Después de algunas semanas de rodaje, Nance dejó el proyecto y Lee fue contratado para reemplazarlo en julio del 2019. Finalmente, después de tantos tropiezos, finalizó ese mismo año. ¿Eso es todo? Space Jam 2 tiene previsto su estreno el 16 de julio de este año por la Warner Brothers, casi 25 años después de la original protagonizada por Michael Jordan. Michael Jeffrey Jordan nació en Nueva York el 17 de febrero de 1963. Es un exjugador de baloncesto que en la actualidad es propietario del equipo de baloncesto Los Charlotte Hornets. Se retiró definitivamente en el 2003 en los Washington Wizards, tras haberlo hecho en dos ocasiones anteriores en 1993 y 1999, después de haber jugado 13 temporadas en los Chicago Bulls. Es considerado por todos los especialistas como uno de los mejores jugadores de baloncesto de toda la historia. Space Jam 2 en esta ocasión estará protagonizada por LeBron James. James nació el 30 de diciembre de 1984. Es un jugador de baloncesto de Estados Unidos que actualmente pertenece a la plantilla de Los Ángeles Lakers de la NBA. Con 2.6 metros de estatura, su posición es la de alero, pero su talento y versatilidad y poderío físico le permiten jugar tanto de base como de ala pívot 1. James es considerado como uno de los mejores jugadores de baloncesto del mundo y de la historia. Space Jam 2, como su predecesor, plantea un claro homenaje a LeBron, ya que este se interpretará a sí mismo como sucedió en el caso de Michael Jordan. ¿Eso te gustó, amiguito? La historia tratará cuando un campeón de baloncesto e icono mundial LeBron James y su hijo Bronny, que sueña con ser un desarrollador de videojuegos, se encuentran atrapados en un espacio virtual mediante un algoritmo pícaro llamado AIG, Ritmo. LeBron deberá llegar a casa a salvo y deberá contar con los personajes de los Looney Tunes como Bugs Bunny, Daffy Duck y Porky Pig, pero deberán lograr la victoria para poder ser libres de esta realidad virtual. En internet hay muchos momentos épicos. Lo que pienso respecto a esta película es que tendrá un reto bastante interesante, ya que la primera entrega tuvo la participación de los mejores jugadores de baloncesto de toda la historia. Esto hizo que la película se volviera un clásico de las películas de comedia de este género, no solo por los más chicos, sino para todo el público en general, que disfrutó de las aventuras que vivió Michael Jordan junto a Bugs Bunny y todos los personajes del universo de Looney Tunes. ¡Qué lindos zapatos! ¿Listos? Los demás jugadores también le aportaron ese plus a la película de unos curiosos extraterrestres, los cuales todos recordamos por querer esclavizar a Michael Jordan para que jugara por toda la eternidad.
En uno de los videos de este canal pude notar que la crítica está dividida. Mientras unos que piensan de que esta película es totalmente innecesaria, algunos que son fan de LeBron James realmente apoyan este tipo de producciones y están en la expectativa de que se estrene esta película. Es un año bastante interesante para todas las producciones audiovisuales y Space Jam es una de esas películas que realmente tuvo muchos contratiempos para que se hiciera realidad y la veremos para ver qué expectativa tiene con respecto a la anterior. Realmente muchos críticos de cine piensan de que realmente los remakes realmente nunca superan la película original, pero esperemos ahora con esta secuela qué sucederá realmente con esta franquicia. Bueno, este ha sido un nuevo video en este canal, no olvides darle like, compartirlo y dejar tus comentarios qué opinas respecto a esta película. No olvides suscribirte al canal y tocar la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Gracias, gracias. Y pronto mucho más contenido.